Mucha gente no va a poder ganar un millón de dólares al año solo con su trabajo, son solo hechos, así que lo que vas a tener que hacer es comprar algunas porquerías que no necesites. Todo el mundo compra basura porque toda nuestra sociedad está diseñada para que gastes dinero desde el día en que naces, pero no es necesario. ¿Qué tal todo? Soy Jess de MinorityMindset.com, donde las mentes de dinero redefinan la riqueza. Cuando hablamos de llegar a ser financieramente libre o rico, ese número para mucha gente es un millón de dólares, siendo millonario. Así que me senté con uno de los tiburones de Shark Tank, Kevin O'Leary. Y va a hablar de lo que se necesita para hacer un millón de dólares y vamos a entrar de lleno en ello. Hemos visto un enorme auge en el espacio de comercio e inversión minorista. ¿Cómo debe invertir su dinero un joven? Porque tu madre claramente era grande en acciones de dividendos, cosas que pagan intereses. ¿Es esa la mejor manera de avanzar ahora para un joven? Bueno, hay una gran diferencia entre el day trading y la inversión. No hay nada de malo con el day trading y creo que obviamente hay más de 20 millones de personas haciéndolo ahora mismo solo en Robinhood, así que ha sido una plataforma muy exitosa, pero eso no es lo mismo que invertir, es muy muy difícil durante un largo periodo de tiempo batir el índice cuando se opera a diario porque se tiende a concentrarse en unos pocos nombres y se negocia constantemente con ellos y creo que es divertido en algunos aspectos y no tiene nada de malo pero yo siempre le digo a la gente que si obtienen ganancias en el day trading tómenlas y pónganlas en un índice de algún tipo que simplemente almacenen y que no arriesguen simplemente dejarlo ahí y que crezca ya sea un 10 o un 15%, lo que sea que estés invirtiendo, esto es invertir cuando haces eso. El trading es una forma de juego que es realmente emocionante y no hay nada de malo con ello. Creo que es algo maravilloso que la gente lo haga, pero no te va a ayudar a largo plazo porque muy, 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 muy poca gente puede batir los índices durante un largo periodo de tiempo haciendo day trading. Así que estás diciendo que si alguien ganó mucho dinero con la saga de GameStop, tome parte de ese dinero y lo ponga en un índice porque eso le va a ayudar a ganar dinero a largo plazo. Exactamente. Esa es la estrategia correcta y eso es lo que hay que hacer para tu jubilación. Tienes que tener esa cosa haciendo un interés compuesto, ya sabes. Obtener cualquiera de las aplicaciones de robo y hacerlo de esa manera, porque una plataforma de negociación donde estás eligiendo un nombre y haciendo day trading es muy, muy difícil de crecer la riqueza con ello. ¿Te preocupa en absoluto la salud del mercado de valores debido a todo el trading minorista que se está llevando a cabo? Tenemos mucha gente entrando en el mercado de valores. Quizás sepan lo que hacen o quizás no pero mucha gente opera con apalancamiento. Creo que tenemos el mayor margen de negociación de la historia y mucha gente entra en el mercado con expectativas muy altas, esperando duplicar su dinero en muy poco tiempo. ¿Se va a desplomar la bolsa por eso? Bueno, el mercado siempre es cierto y a veces hasta un 40%. No lo veo a corto plazo porque tenemos una economía muy muy bollante y estamos a punto de recibir un paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares y ahora nuestra sala de un paquete de infraestructuras de 3 billones de dólares, una cantidad tremenda de estímulo, así que ya sabes, las clases de activos como las acciones, probable que lo hagan bien durante ese periodo. Pero hay momentos en los que los mercados no les va bien y hay que vivirlos. No me molesta que la gente haga day trading activamente. No tengo ningún problema con eso. Creo que eso es lo que atrae a más gente a la parte educativa de la inversión. Y no estoy seguro de que vayamos a tener una caída pronto. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que quiero decir es que estos entornos son muy buenos y muy productivos para las acciones. Así que mi previsión es que tenderán a girar más alto. ¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de entrar en el mundo laboral con veintitantos o treinta y pocos años? ¿Qué deberían hacer? ¿Seguirías el consejo de tu madre, el consejo de tu madre de un 20% en la bolsa, en un ETF? ¿O qué recomendarías? Bueno, ya sabes, tengo algunas reglas básicas. Siempre digo esto, nunca más del 5% en las acciones de nadie. Si se observa una cartera, nunca se quiere que una acción represente más del 5% de la misma. Nunca conviene que un sector como la energía o la tecnología represente más del 20% de la cartera y tener alguna asignación a la renta fija. Actualmente tengo un 70% de renta variable y un 30% de renta fija, porque la renta fija está muy cara hoy en día. Y preveo que a medida que los tipos de interés suban, lo harán también. Pero la cuestión es que proporciona estabilidad. La idea de la inversión es la diversificación. Realmente quieres estar diversificado. Y para ello utilizo fondos negociados en bolsa. Eso funciona para mí. La gente puede elegir sus propias acciones si lo desea. Pero ya sabes, hay todo tipo de filosofías diferentes. Pero al final del día, si quieres construir un, un nido de huevos, tienes que, que tener la disciplina de la diversificación y controlar tu cartera para que ninguna posición sea demasiado grande. Eso es lo que le pasa a la gente que realmente vuela en pedazos. No siguen ninguna regla de diversificación y acaban con uno o dos valores que representan el 40, 50, 60% de su patrimonio y cuando corrigen los matan. ¿Puede alguien seguir ese modelo hoy en día y hacerse rico? Es decir, estamos en un entorno en el que mucha gente, especialmente los millennials, lo están pasando mal para poder pagar el alquiler. Lo están pasando mal solo en ser capaz de salir, en, salir adelante. ¿Cómo puede alguien que ahora vive esencialmente de cheque en cheque empezar a ahorrar dinero para invertir y hacerse rico? ¿Siguen siendo válidas este tipo de reglas empíricas en la actualidad? Sí, lo son porque la mayoría de la gente, y obviamente hay excepciones a cada regla, pero la mayoría de la gente gasta demasiado dinero en basura que no necesita. Lo he notado durante años y por eso yo soy muy disciplinado. Ya sabes, no compro ropa que no necesito, no me pongo, lo aprendí de mi madre. Ya sabes, yo llevo lo mismo. Tengo 25 de estos trajes, 25 de estas corbatas, 25 de estas camisas. Hago una gran producción. Mi traje de Shark Tank también lo llevo siempre. Es más o menos lo mismo. No tengo que elegir lo que me voy a poner cada día. Ya sé que suena aburrido, pero a mí me funciona de verdad y me ahorro un montón de dinero. Y así sigo ahorrando cuando puedo. No veo ninguna razón para desperdiciarlo, así que hay un gran cambio de comportamiento para ahorrar dinero. Te puedo garantizar que no necesitas comprar tres cafés al día a 7 dólares el café. Es una pérdida total de dinero. Eso se ve todo el tiempo y la gente sale y paga 25 dólares por el almuerzo. ¿Qué tan tonto es eso? Quiero decir, yo no hago eso. ¿Ya sabes? Simplemente eso me ofende. Es un mal karma desperdiciar el dinero de esa manera. Así que llevaré algo de comida conmigo, ¿no? Soporto gastar 7 dólares por algo que cuesta 18 centavos dólares hacer. Eso es muy estúpido. Sí, sabes, creo que mucha gente ve a América, a Estados Unidos, como uno de los países pobres más ricos del mundo, porque... Te voy a poner el ejemplo de mis abuelos del estado de Punjab. Eran refugiados porque el estado se separó y perdieron sus casas, perdieron a su familia, perdieron la tierra, lo perdieron todo. Y mi abuelo llegó a su nueva casa corriendo, sin zapatos. Y así fueron criados con la disciplina de que no se necesita un montón de cosas para sobrevivir. Aprendes a vivir con muy poco. Y así me crié con ellos. Y luego cuando iba a la escuela y solo las cosas básicas como lo haría, iría a almorzar con una bolsa marrón y me aseguraría de que tuvieran que llevar mi bolsa marrón a casa el día siguiente porque usaría esa misma bolsa para todo el semestre. Ya sabes, son pequeñas cosas que ya sabes, estamos en un país tan rico en el que no nos damos cuenta de que quizás estamos siendo de derrochadores. Y creo que ya sabes, es así, parece que lo que dices es que estamos gastando mucho dinero en cosas que no necesitamos, tenemos tanto lujo, un nivel de vida más alto, que es lo que hace que la gente viva en la ruina. Bueno, el salario promedio en Estados Unidos es de unos 56 mil dólares. Así que no me cabe duda de que puedes reducir el 10% de tus costos. Estás desperdiciando dinero en algo. Vas a comprar un tercer par de jeans que no necesitas. Vas a comprar un quinto par de zapatillas que no necesitas. Estás comprando basura que no necesitas. Todo el mundo compra basura porque toda nuestra sociedad está diseñada para que gastes dinero desde el día en que naces. Pero no lo necesitas, no es necesario. De hecho, menos es más. Hay algo hermoso en tener una vida minimalista y tener cosas que realmente aprecias. Y esa era también la filosofía de mi madre. Ahorraba durante todo un año para comprar una chaqueta de Chanel y no compraba nada más. Y quiero decir, eso era todo su asunto. Quiero tener una chaqueta el resto de mi vida. Y cuando falleció hubo una gran pelea entre las mujeres de la familia para tratar de conseguir su colección de chaquetas Chanel de la que solo podía comprar una cada dos años. Pero compró los artículos de mayor calidad y no muchos. Esa era su filosofía y creo que realmente funciona. Así que ahora parece que alguien que quiere hacerse rico en esta época, lo primero que tienes que hacer es recortar algunos gastos. En segundo lugar, sigue invirtiendo tu dinero tal y como te dijo tu madre. Tu madre lo hizo y como tú dijiste. La tercera cosa es ahora lo que en términos de hacer dinero. Porque tú construiste tu riqueza como empresario y obviamente ahora las cosas son muy diferentes porque estamos en una era muy tecnológica. Si te despojaran de todo, de todo tu dinero hoy, de tu fama, ¿qué harías para reconstruir? tu riqueza. Volvería a lo que conozco, ya sabes, eso es que soy un vendedor, soy una persona de marketing, eso es lo que he sido toda mi vida. Volvería a encontrar un producto o servicio o una empresa que requiera un buen vendedor y me pondría a trabajar. Quiero decir, eso es lo que estoy acostumbrado. He estado trabajando, ¿sabes? me tomé un tiempo libre justo después del evento de la liquidez, la empresa de aprendizaje, pero volví a trabajar y nunca paré. Y hoy tengo una agenda muy, muy ocupada haciendo toda una serie de cosas. Pero hay cosas que quiero hacer y que me gustan mucho. Pero en el fondo soy una persona de marketing y ventas, así que en eso me basaría. Creo que son los trabajos más duros del mundo, porque los vendedores son los únicos que se dedican a la venta. También las mujeres que empiezan de cero cada mes y tienen que reconstruir su negocio. Siempre empiezas el siguiente mes de a cero y luego tienes que volver a vender. Y no se puede tener una empresa sin un gran vendedor. Hay que vender, vender y vender. Así es como funciona. ¿Y la criptomoneda? Mucha gente se está lanzando a las criptodivisas. ¿Crees que la cripto Bitcoin es el futuro? ¿Es una manera de que alguien pueda crear riqueza rápidamente? Bueno, lo es, pero ahora es muy valorado. Tengo una asignación del 3% en Bitcoin en mi propia cartera. Tengo una ponderación del cinco por ciento en oro, así que lo veo como una propiedad y ha funcionado muy muy bien. Pero ya sabes, el punto es que Bitcoin es una clase de activo muy, muy temprana, naciente, un montón de problemas con él. Y uno que está surgiendo a la cabeza ahora mismo, que la gente debe preocuparse, es que los clientes institucionales no quieren tener Bitcoin minado con carbón para quemarlo como electricidad. Y eso define en gran medida cómo se mina el Bitcoin, especialmente en países como China, donde no cumplen con los derechos humanos. No cumplen con los aranceles, tienen todo tipo de problemas allí. Por lo tanto, puede haber una prima en este mercado en el que las monedas originales vírgenes que no se extraen con carbón, que se extraen de forma sostenible con energía hidroeléctrica o alguna otra forma de energía sostenible van a valer más que las monedas de sangre extraídas en China, que es donde proceden la mayoría de las monedas hasta fecha. Además, veo que ahora también has dado el salto a YouTube. Bienvenido a YouTube. ¿Crees que es una forma factible? Ahora de que alguien que busque una forma creativa de ganar dinero lo haga? Creo que sí. Creo que todo el que quiera jugar como emprendedor en el futuro, después de esta pandemia, tiene que tener una estrategia digital directa al consumidor. Es decir, incluso si solo se trata de un negocio B2B, se necesita una estrategia digital. El mundo entero está volcado en el uso de la tecnología para comunicarse entre sí y vender productos y servicios. Así que vas a tener que aprender a utilizar las redes sociales, a construir sitios web o al menos gestionar ese proceso para construir algo como convincente para que la gente vea tu producto y servicio y te lo compre directamente. Ese es el nuevo modelo. Todas las empresas en las que estoy invertido que sobreviven para resolverlo y eso es un nuevo cambio en la economía americana. Y además no hay barreras de entrada para ello, así que vas a tener mucha competencia de Mumbai, Shanghai, lo que sea. Si no estás dispuesto a trabajar 25 horas al día, 8 días a la semana, ellos sí y te darán una patada en el trasero. <laughs> sí, ese es el epítome de un emprendedor justo ahí. Sí, hay que estar dispuesto a trabajar todo el tiempo. Sí. Así que... Ahora has estado invirtiendo en docenas de empresas en Shark Tank. ¿En cuántas empresas participas o eres propietario? Actualmente la cartera es de unos 36. ¿Cómo se gestiona una cartera de empresas tan grande? Utilizamos un método muy sencillo. Hacemos un seguimiento de las ventas y el flujo de caja porque en las empresas privadas no hay que seguir el precio de las acciones. Vemos el flujo de caja libre descontado. Así es como gestionamos la cartera. Y hacemos un seguimiento. Tenemos una llamada semanal entre el equipo directivo Oliver Ventures todos los martes por la mañana y repasamos nuestra cartera. Lo bueno, lo malo y lo feo. Porque en cualquier momento de una cartera tan grande hay resultados eufóricos que ocurren y también desastres. Es como una gigantesca obra de teatro de la pasión. Está ocurriendo todo el día. Estoy recibiendo llamadas de: Mira, alguien quiere comprar nuestra empresa de la otra mitad, vamos a la quiebra. Es la naturaleza del flujo y reflujo de la volatilidad que implica poseer tantas compañías en tantos sectores diferentes. Pero ya sabes, en general es un grupo de empresarios muy exitoso. Utilizan la plataforma Shark Tank para reducir sus costes de adquisición de clientes, lo que es realmente mágico mi trabajo como inversor es hacer saber al mundo que he hecho esta elección de inversión. Tengo millones de seguidores en las redes sociales, suele ayudar a la empresa a recaudar más dinero, funciona en una gran relación simbiótica y añadimos mucho valor a estas empresas y esperamos que nos paguen por ello. Así que creo que la tendencia de tener múltiples flujos de ingresos ahora, porque ahora estás invirtiendo en docenas de empresas y cada una de estas empresas ahora te están pagando, eso es algo muy atractivo. A todo el mundo le gusta la idea de tener múltiples flujos de ingresos. Obviamente una forma de hacerlo es a través de los dividendos. Pero debido a Shark Tank, creo que mucha gente quiere ser tiburones. Quiere ser como tú. ¿Qué necesito o qué necesita alguien para hacer un tiburón? Tal vez a menor escala. ¿Hay una cantidad determinada de capital que alguien necesita? ¿O cómo puede empezar a hacer lo que tú haces? Bueno, yo tengo un poco de ventaja porque las empresas se me acercan todo el tiempo y me dicen, mira. ¿Te gustaría invertir en esta próxima ronda? Y yo digo, ya sabes que todo el año no significa nada para mí. Sé lo que aporto de valor. Sé lo que pasa cuando invierto en empresas. Sé lo que puedo hacer para hacer llegar su, su mensaje y ayudarte a vender el producto. Pero no lo hago gratis. Así que si quieres que sea un inversor... Vamos a negociar un paquete muy atractivo que alinee mis intereses con los tuyos y eso puede ser a través de regalías o garantías, obligaciones convertibles o capital directo o deuda directa. Hay una amplia gama de diferentes eh, resultados y estructuras diferentes, pero no quiero que me vean como un inversor más porque no lo soy. Y puede sonar arrogante, pero lo cierto es que puedo cambiar la trayectoria de una empresa solo con mi equipo y mis millones de seguidores para hacer llegar el mensaje. No solo a nivel nacional, sino mundial. Así que ya sabes, soy muy, muy selectivo en las empresas que invierto. Quiero ser capaz de llevarlo de esta plataforma a esta otra. Y todo el mundo se beneficia de ello, incluido yo. Y como resultado, no negocio demasiado. Digo que esto es lo que creo que valgo. Y si no quieres pagar por eso, me parece muy bien. Voy a pasar a la siguiente oportunidad. Y eso puede sonar un poco arrogante, pero mis mejores vendedores son los hombres y mujeres, mis directores generales. Cuando alguien viene y me dice, mira, nos gustaría hacerte una oferta para invertir, me dicen, ¿por qué no habla con alguno de mis directores generales y ven el valor que aporto? Y luego tú decides si mi oferta es demasiado rica o no quieres hacerlo. Pero tengo un gran equipo con el que trabajo, llevamos casi 20 años haciendo esto. Tengo grandísimos resultados, tengo algunos grandes desastres. Es decir, cuando tienes una cartera tan grande vas a tener muchos resultados malos, pero también vas a tener unos cuantos que son estratosféricos, grandes éxitos. Y por suerte esos pagan todos tus errores. Eso es, de nuevo, la idea de la diversificación. Así que ya sabes, todos los días estoy examinando acuerdos, a veces miro dos o tres al día, como he hecho hoy, y la mayoría no las hacemos porque no encajan. Pero cuando encontramos algo interesante, nos metemos de lleno en eso y tratamos de llegar a un acuerdo con el director general para incluirlo en nuestra cartera y hacer todo lo posible para explotar su negocio. Sabes, es interesante, has mencionado a tu madre y la importancia de los dividendos para tu madre. Cualquiera que vea Shark Tank sabe lo mucho que te gustan los derechos de autor. ¿Está eso parcialmente influenciado por tu madre o hay alguna otra razón por la que eres tan fanático de obtener derechos de autor de tus acuerdos? No, probablemente sea otra vez por mi madre. Ella siempre decía que hay que cobrar mientras se espera. Ese era su mantra. Cobra mientras esperas. Porque, o bien tenía una opción o dividendos, o bien tenía un bono con intereses. Cobrar mientras esperas era lo suyo y nunca, nunca, nunca gastar el principal, solo los intereses. Esa fue la otra lección que me enseñó. Así que mi cartera es como un pollo en un asador goteando dinero. Todo me paga algo cada mes. Y así es como actuamos en la empresa operadora. Revisamos nuestros flujos de caja cada semana. A mí me funciona. Recuerda que en la inversión de riesgo lo que importa no es el rendimiento del capital. Lo que importa es el retorno del capital. No has ganado ni un centavo hasta que recuperas tu capital en una inversión de riesgo. Y eso es muy difícil de conseguir. Así que si utilizas una regalía, genial. Ya sabes, la gente me dice. Oh, regalías, ¿por qué no solo haces equidad? Porque las regalías son aún mejor que el capital. Cuando la empresa se vende, el adquiriente, si tengo derechos perpetuos a bordo, viene a mí en el último lugar y dice: ¿Cómo compramos estos derechos? O ¿cómo te incentivamos para que sigas trabajando para nosotros y continúes con el Canon? Ambos resultados me gustan mucho, pero me mantengo en el juego. El dinero fluye. Como siempre me gusta decir, lo que importa en los negocios es el flujo de caja. Dilo así: flujo de caja. Flujo de caja. Flujo de caja, exactamente. Si no tienes flujo de caja, no hay nada que hacer. No vas a ganar dinero, es así de sencillo. Me encanta eso, me encanta. Así que mucha gente te ve en Shark Tank como una persona mezquina y de corazón frío. Cuando le dije a mi madre que iba a hacer esta entrevista, me dijo, oh, estás entrevistando al malo. Y por eso quiero preguntarte, ¿eres esa persona con un corazón de hielo frío o eres un gran oso de peluche que la gente no ve en Shark Tank? Bueno, soy el único tiburón que dice la verdad. No lo sé. No me preocupan tus sentimientos, no me preocupa tu dinero. Y creo que es muy poco sincero cuando Bárbara y Lori dicen, mira, tú vas, tú sigue. Ya sabes, sigue hipotecando tu casa, no voy a invertir en ello. Pero creo que lo que estás haciendo es maravilloso. Yo no digo eso. Yo digo que tu idea no tiene ningún mérito, va a quebrar, va a arruinar a tu familia, vas a cero. Es una idea terrible. ¿Por qué no nos ocupamos de ahora mismo? ¿Por qué no te llevas esto detrás del granero y le disparas y empiezas otra cosa? Porque es un resultado horrible para ti si te endeudas completamente a tu familia por tu idea realmente mala. Puede que no quieras escuchar ese mensaje, pero sigue siendo la verdad. Y si piensas, apuesto que cuando veas lo que pasa después en el mundo real, las malas ideas se van a cero. Lo diga yo o no, es un hecho. Así que es mejor que me enfrente a la verdad. Y esto de nuevo va algo que mi madre me enseñó hace años. Ella dijo, di siempre la verdad. Y nunca tendrás que recordar lo que dijiste. Y por eso lo hago, ya sabes. Es una especie de no tengo que recordar la verdad. Será la verdad cuando te lo diga, será la verdad dentro de 10 años, seguirá siendo la verdad. Si mientes a la gente, te van a pillar en esa línea. Vas a destrozar tus relaciones con ellos. Así que prefiero lidiar con el trauma allí mismo. Y entonces, y luego me llaman el malo. Soy el tipo más agradable porque soy el único que te dice la verdad. ¿Sabes? La única razón por la que Bárbara llega al set cada año es que le compro una escoba nueva. <laughs> me encanta. Creo que todos estamos de acuerdo en que la mayoría de la gente quiere jubilarse como millonario. Así podrás disfrutar de tus años dorados. Ah, hora de sentarse en la playa, relajarse y pedir más guacamole. El problema es que la mayoría de la gente no se jubila millonarios. Ah, pensándolo bien, ¿por qué no te llevas el guacamole? Jubilarse con riqueza es realmente una cuestión de constancia y preparación, y cuanto antes empieces, más rico serás. Es mucho más accesible de lo que se piensa. Si lo haces correctamente, puedes empezar con solo 100 dólares a la semana y retirarte como millonario. No te conformes con mi palabra. Kevin O'Leary, señor Wonderful, concedió, concedió una entrevista a MarketWatch en la que hablaba de cómo puedes retirarte como millonario invirtiendo solo 100 dólares a la semana. Por si no sabes, quién es Kevin O'Leary, es uno de los tiburones o inversores de Shark Tank y es probablemente el tiburón más salvaje que existe. Si no le das al pulgar hacia arriba, estás muerto para mí. Kevin comenzó la entrevista hablando de que la idea de jubilarse a los 65 años ya no tiene sentido porque nuestra economía no lo soporta. Y porque la mayoría de la gente no hace lo suficiente para jubilarse a los 65 años. 100 millones de estadounidenses tienen cero dólares, nada invertido para la jubilación en este momento. Y esto se hizo dolorosamente cierto durante esta pandemia de 2020. En cuanto a la economía se cerró, la gente entró en pánico, no porque estuviera preocupada por lo que ocurría con la pandemia, sino porque muchos estadounidenses estaban viviendo al día, han ganado un dólar y luego han gastado un dólar. Y en realidad, para muchos estadounidenses era un. Era ganar un dólar y luego gastar un dólar más un cuarto con la ayuda de su tarjeta de crédito. Cuando la economía se cerró, muchas de las empresas de las que Kevin O'Leary forma parte y en las que ha invertido intentaban obtener dinero a préstamos del gobierno, y fue entonces cuando descubrió que muchas de las empresas en las que está invirtiendo tienen estos propietarios de negocios que tienen grandes empresas, pero estos empresarios no tienen dinero invertido ni ahorrado para la jubilación. Por eso, según él, el primer paso para conseguir ese millón de dólares es hacer lo que él llama la prueba de los 90 días. Revisa cada dólar y cada céntimo que has ganado los últimos 90 días. Puede ser de tu trabajo, de tu negocio secundario, de tu empresa, de tus inversiones, lo que sea. Suma todo el dinero que has ganado en los últimos 90 días y luego haz lo mismo con tus gastos. Saca tus extractos bancarios y los de tus tarjetas de crédito y suma todas las transacciones que has hecho en los últimos 90 días y mira cuánto dinero has gastado. Ahora compara los dos números. La mayoría de la gente gasta tanto dinero como gana o gasta más dinero del que gana con la ayuda de su tarjeta de crédito. Ahora mismo tienen que compensar esta diferencia pagando un 15, 20, 25% de interés a la tarjeta de crédito. Este hábito de gastar más dinero del que ganas está destruyendo tu patrimonio neto porque tu dinero está saliendo constantemente y se está acumulando para la compañía de tu tarjeta de crédito haciéndola más rica mientras a ti te mantiene en la ruina. Una vez que veas a dónde va tu dinero es cuando puedes hacer algo al respecto. La mayoría de la gente gasta mucho dinero en cosas que no necesita. Según Kevin, la mayoría de la gente debería ser capaz de reducir sus gastos en un mínimo del 15% con solo hacer una cosa: comprar menos basura. Pero jasper mi primo Banti me dijo que Gucci es una inversión a menos que te paguen por llevarlo. No es una inversión. Entonces aparta 100 dólares a la semana como mínimo e inviértelos para poder jubilarte como millonario. Y ahora vamos a trabajar hacia atrás para ver cómo hacerlo. La esperanza de vida promedio de una persona en Estados Unidos es de entre 75 y 80 años. Y si quieres jubilarte a los 65 tienes que saber cuánto dinero vas a necesitar para jubilarte. Que no se nos acabe el dinero. Para hacer las cosas más sencillas, supongamos que tú y tu cónyuge necesitan 50 mil dólares al año después de impuestos para poder vivir libremente y mantener su estilo de vida. Cuando cumplan 65, más vale que tengas un fondo de inversión lo suficientemente grande como para poder sacar 50 mil al año después de impuestos durante el resto de tu vida. Para que eso ocurra, no deberías sacar más del 6% de tu patrimonio al año. Pero también tienes que calcular los impuestos. Si sacas el 6% de tu patrimonio, lo primero que vas a tener que hacer es pagar al gobierno porque el gobierno también quiere sacar su parte justa de tu jubilación. Así que si sacas el 6% de tus activos, en realidad solo te vas a quedar con el 4% porque el 2% va a ir al gobierno. Sé que todas estas cifras imprecisas están resultando confusas, así que permíteme sacar algunos números para que tenga más sentido. Si necesitas 50 mil dólares al año después de impuestos para mantener tu estilo de vida, eso significa que tienes que sacar algo así como 75 mil dólares al año antes de impuestos. Así te quedas con $50,000 mil después de impuestos. Los 75 mil dólares que sacas al año no deberían ser más del 6% de tu patrimonio total, porque quieres asegurarte de que tu fondo de inversión, todo tu nido de huevos, te va a durar el resto de tu vida. Así pues, si 75 mil son el 6% de sus activos totales, entonces se dividen en 75 mil entre el 6%, y esto te dice que necesitarás 1.25 millones de dólares para poder vivir el resto de tu vida con este estilo de vida. Hay otras formas de financiar tu jubilación además de tener unos grandes ahorros. Puedes invertir un millón de dólares en algo que produzca flujo de caja o ingresos pasivos como los bienes raíces, pero tienes que encontrar lo que es adecuado para ti. Ahora que sabes realmente cuánto dinero necesitas, ¿cómo puedes empezar con 100 dólares a la semana y convertirlo en un millón de dólares? Primero, no es necesario ser un selector de acciones. Para empezar, la mayoría de la gente no debería dedicarse a elegir acciones. La mayoría de las personas que invierten su dinero en el mercado de valores intentando elegir acciones pierden dinero, no porque hayan elegido malas acciones, sino porque se dejan llevar por las emociones. Tesla, te quiero, pero ¿por qué tus acciones me siguen rompiendo el corazón? La forma en que muchos nuevos inversores que no tienen experiencia en inversiones invierten en acciones es que compran en una empresa que creen que es genial y luego las acciones comienzan a subir, lo cual es genial. Y entonces ocurre algo, las acciones bajan un poco y ahora ves tu cartera en rojo y ahora la gente empieza a entrar en pánico. Se preocupan, se angustian y entonces entran en pánico, venden sus acciones porque no soportan ver su inversión en pérdida. Invertir en acciones es mucho más que elegir, bu eh, que elegir buenas acciones. Una forma más sencilla de invertir tu dinero es invertir la mayoría, parte, la mayor parte de tu dinero en una inversión en un fondo indexado de bajo costo que simplemente se adapta al mercado y luego usar un poco de esto para invertir en empresas y acciones individuales que te gusten. Un fondo indexado es un fondo que invierte en un grupo de valores diferentes. Ahora, en lugar de intentar elegir la mejor empresa para invertir, puedes invertir tu dinero en este fondo y ese fondo va a invertir en un montón de acciones diferentes. De este modo se obtiene una exposición a un montón de valores diferentes en lugar de solo uno solo. En su día la forma habitual de invertir en un fondo que te diera exposición a muchos valores era invirtiendo tu dinero en un fondo gestionado por un gestor de dinero muy experimentado, pero muy caro. Se llaman fondos de gestión activa y tienen su lugar, pero son muy caros y hay mejores opciones. Ahora, tu gestor de dinero va a tomar una gran parte de tus activos cada año, tanto si ganas dinero como si lo pierdes. Y si están ganando dinero, ahora también se van a llevar una cuarta parte de tus beneficios. Y por si fuera poco, la gran mayoría de los gestores de dinero no pueden batir al mercado a largo plazo, así que estás pagando enormes comisiones para obtener rendimientos promedios. Fue entonces cuando entraron en escena los fondos indexados de bajo costo, que permite simplemente invertir en el mercado de valores. Por lo tanto, si la bolsa sube, tu fondo indexado sube. Si la bolsa baja, su fondo indexado baja y ahora no tienes que preocuparte de pagar un montón de dinero a un costoso gestor monetario. Hay fondos que puedes comprar en tu agencia de valores que le darán disposición a literalmente las 500 empresas principales del mercado de valores, así que cuando la bolsa sube, también suben tus fondos. Ahora la mayor parte de tu dinero va para tus inversiones en lugar de a los bolsillos de tu gestor. ¿Está garantizado que ganes dinero? No, invertir tiene riesgos. Nunca se garantiza que se gane dinero cuando se invierte, incluso puedes perderlo, por lo que siempre debes hacer tu propia diligencia y nunca escuchar ciegamente a un tipo al azar en YouTube. Pero hagamos las cuentas utilizando algunas cifras históricas. Si invierte 100 dólares al mes, son 5.200 dólares al año. Goldman Sachs realizó un estudio en el que analizó el mercado de valores durante un periodo de 140 años y lo que descubrió es que en cualquier periodo de 10 años el mercado de valores creció una media del 9.2%. Los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros, así que digamos que la bolsa sigue subiendo de promedio a largo plazo, no un 9.2 al año, sino algo así como un 8% al año, ahora inviertes 5200 dólares al año, que obtienes una rentabilidad del 8% de media cada año, y si empiezas a hacerlo a los 25 años y lo haces hasta los 65, pasarás de 100 dólares semanales a más de 1.4 millones esto no significa que la bolsa vaya a subir siempre, esta cifra tiene en cuenta el hecho de que a veces la bolsa va a bajar y a veces va a subir mucho así que es un promedio si eres mayor y no has empezado a planificar tu jubilación o a ahorrar tu dinero para tus inversiones, no estás de suerte, no estás sin suerte, solo hay que ser más estratégico, puedes ser más agresivo con tus inversiones, de esta manera puedes intentar conseguir un mejor rendimiento de tu dinero, puedes tratar de ganar más. Así puedes duplicar o triplicar o incluso cuadruplicar tus inversiones semanales. En el mejor de los casos es obvio que hay que empezar a invertir en cuanto se consigue el primer empleo. Pero la realidad es que a la mayoría de nosotros nunca nos enseñan sobre el dinero o la inversión cuando crecemos. A mí me pasó lo mismo. Eso fue lo que me empujó a iniciar mentalidad minoritaria. Hay que hacer un trato con las cartas que se reparten. Entonces tienes que entender los números, trabajar hacia atrás y hacer un plan para lograrlo. Antes de volver al video, quiero que sepas que si estás interesado en aprender más sobre cómo puedes ser un inversor bursátil de éxito. Hemos creado un programa llamado Stock Market Insiders, que es una sesión semanal de coaching bursátil con uno de nuestros coaches bursátiles. Además, tendrás acceso a nuestra exclusiva comunidad de inversores serios. He gastado decenas de miles de dólares en diferentes clases de educación para aprender a ser bueno y es en mi negocio, con mi dinero, que fueron útiles. Disfruté de estas clases, pero una de las cosas que encontré más útiles que estas clases es en las que tenías que hacer todo tú mismo. Fue cuando tuve algún tipo de coaching, ya sea quincenal o mensual, en el que aprendía de alguien y continuaba manteniéndome al día sobre lo que estaba pasando. Así podrán seguir orientándose en el negocio basándose en todo lo que está ocurriendo en este momento. Y eso es exactamente lo que tratamos de hacer con los iniciados en la bolsa. Tienes acceso a una, a una sesión semanal de coaching bursátil en la que tus coaches bursátiles te van a enseñar una nueva lección cada semana y luego podrías aplicar lo que aprendiste basándote en lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Lo más importante para mí cuando estábamos construyendo Stock Market Insiders eran nuestros maestros, nuestros entrenadores dentro de Stock Market Insiders porque quería asegurarme de que nuestros insiders están aprendiendo de verdaderos maestros de la bolsa, no solo de gente que puede poner una fachada falsa en las redes sociales. Así que nuestros entrenadores dentro de la bolsa son personas que han estado invirtiendo su dinero durante años. Se trata de gente que ha tenido grandes rendimientos y son personas que tienen el dinero para mostrar sus rendimientos. Y entonces estamos hablando de gente que tiene al menos seis cifras, sino millones de dólares en el mercado. Y para poder ser entrenador, han tenido que demostrar su éxito. Así que cada semana tienes acceso a una sesión de coaching en vivo, puedes hacer tus preguntas y tienes acceso a una comunidad exclusiva. Y lo mejor es que se trata de un programa muy asequible. Cuesta menos que el precio de una cena para dos personas y puedes probarlo antes de comprarlo. Sé que probablemente seas escéptico, soy escéptico antes de gastar dinero en Internet, por eso tenemos una prueba gratuita de 10 días. Así puedes probar Stock Market Insiders. Puedes ver cómo funciona, puedes asistir a la llamada de coaching en directo, puedes unirte a la comunidad de Discord, de este modo puedes chatear con otros inversores y decidir si esto es adecuado para ti. Así que si quieres saber más y ver cómo puedes empezar con tu prueba gratuita de 10 días para Stock Market Insiders, arriba tienes el enlace de cómo puedes hacerlo en la descripción de abajo. Hay cuatro formas generales de hacerse millonario. La primera forma es que te den este dinero. Tal vez te toque la lotería, tal vez te toque la lotería genética, tienes padres ricos o tienes un tío rico que te da un millón de dólares. Puedo ayudarte con quiénes son tus padres o quiénes son los miembros ricos de tu familia, así que no puedo darte muchos consejos ahí, pero esa es una forma de hacerse millonario. El número dos es que puedes ganar un millón de dólares con un trabajo si tienes un trabajo muy bien pagado. Si eres un ejecutivo en una empresa muy grande, si eres un profesional súper bien pagado, quizás un médico súper bien pagado, puedes ganar un millón de dólares. Ahora, de nuevo, esto no es algo que realmente puedes hacer en un año y esto es algo que voy a estar. Mencionando en este video, pero es otra manera en la que puedes convertirte en millonario. El número 3 es que puedes hacerte millonario a través de un negocio. Si quieres ganar un millón de dólares en un año, tienes que generar 2.740 dólares al día. Ahora tenemos 365 días al año. Así que si haces 2.740 dólares al día multiplicados por 365 días, eso es un millón de dólares. Así que estás asumiendo que estás haciendo tus 2.700 dólares al día todos los días de la semana, incluyendo los fines de semana, incluyendo los días festivos. Así que si vendes un producto y ganas 10 dólares por producto, eso significa que tienes que vender 274 productos al día si quieres ganar 2.740 dólares al día. Lo que te haría ganar un millón de dólares en un año. O si quieres ganar un millón de dólares al año con tus inversiones y supongamos que tus inversiones te reportan un 9% de rentabilidad anual, en ese caso tienes que haber invertido 11 millones de dólares. Y si tienes 11 millones de dólares invertidos, ahora estarías ganando alrededor de un millón de dólares al año. Ahora, si quieres entender lo que se necesita para convertirse en millonario en solo un año, lo primero que tienes que entender es cuál es la diferencia entre ganar un millón de dólares al año y ser millonario. Ganar un millón de dólares al año es lo que acabo de hablar. Esto significa que tu trabajo te paga un millón de dólares al año. Esto significa que tus inversiones te pagan un millón de dólares al año. O esto significa que tu negocio te hace un millón de dólares al año. Así que un millón de dólares al año significa que cada año ganas un millón de dólares. Ser millonario significa que uno vale un millón de dólares. La forma de calcularlo es tomar tus activos y restar tus pasivos. Y eso te da tu patrimonio neto. Por lo tanto. Si vales un millón de dólares, entonces eres millonario. Así que ahora puedes sumar los activos. Digamos que tienes 100 mil en el banco, eres dueño de tu casa por valor de 300 mil. Eso es un activo de 400 mil. Y supongamos que también, digamos que tienes 50 mil, digamos que tienes 100 mil en la bolsa, ahora tienes activos por valor de 500 mil. Y digamos que tienes 50 mil de deuda, así que 500 mil menos 50 mil son 450 mil, que es tu valor neto. Si tienes activos menos pasivos por un valor de más de un millón de dólares, ya eres millonario. Así que podrías tener un millón de dólares en inversiones. Puedes tener un millón de dólares en bienes inmuebles de alquiler de tu propiedad. Y este dinero, si tienes un rendimiento del 9% al año, son 90 mil al año que estás ganando. Así que eres millonario pero no ganas un millón de dólares al año. Tienes un millón de dólares en activos y estos activos te siguen pagando, en este caso 90 mil dólares al año, pero no estás ganando un millón de dólares al año. Así que tienes que entender la diferencia entre esto y esto. La siguiente cosa que realmente tienes que entender es el esfuerzo oculto que se necesita para convertirse en millonario. La mejor forma de pensar en ello es pensar en un, club, un cubo de hielo. Si sacas un cubo de hielo del congelador y lo pones en algún lugar donde todavía está frío, estará a 10 grados Fahrenheit. Y ahora si tomas la temperatura y empiezas a subirla un grado a la vez, pasas de 10 grados a 11, a 12, a 13 y a 14, el cubo no se va a derretir y puedes seguir subiendo la temperatura. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y en algún momento puedes pensar he subido mucho la temperatura, pero el cubo de hielo no ha cambiado nada. Sigue siendo hielo. Y ahora vas 26, 27, 28, 29, 30, 31. Y si te detienes en el 31 vas a decir, bueno, puse todo este esfuerzo para derretir el hielo, pero no ha pasado nada porque el hielo sigue siendo hielo. Y así se pone todo este esfuerzo oculto entre los 0 grados hasta los 31 grados. Y aún no se ha visto ningún cambio porque el hielo sigue siendo hielo. Pero en cuanto haces ese pequeño cambio de 31 a 32. Y de 32 a 33, de repente tu hielo va a empezar a derretirse. Y así todo lo que tenías que hacer era ese pequeño grado más. Y ahora llegas a ese punto de ruptura, llegas al punto de fusión y ahora este hielo se va a convertir en agua. Y así el camino para convertirse en millonario funciona exactamente igual. Tienes todo este esfuerzo oculto que vas a tener que poner, todo este trabajo oculto que vas a tener que poner en que puede que no veas el tipo de resultados que esperas, pero en cuanto alcanzas ese punto de ruptura, en cuanto alcanzas el punto de fusión, es cuando llegan los resultados, como si una persona pudiera valer 999 mil dólares. Podrían tener un valor de 999 mil dólares en inversiones y todavía no son millonarios. Y otra persona podría valer 100 dólares para que esta persona vaya y se haga millonaria. Lo único que tiene que hacer es conseguir otros mil dólares y ya es millonaria. Pero para que esta persona se haga millonaria ahora va a necesitar esencialmente un millón de dólares. Lo que todo el mundo ve y todo el mundo se emociona es cómo pasas de 999 mil a un millón de dólares, porque ahora eres millonario. Pero lo difícil y lo que requiere todo el trabajo es cómo se pasa de aquí a acá. Los últimos pasos van a ser más rápidos y fáciles y a medida que te acercas a esto, sí podrás ver rendimientos mucho mayores en un año e ir a ese nivel de un millón de dólares. Pero cuando empiezas aquí, ir de aquí para allá puede llevarte mucho tiempo porque tienes que pasar por la curva de aprendizaje, tienes que aprender a traer más dinero, tienes que aprender a invertir tu dinero, a hacer crecer tu dinero y aquí, aquí es donde entra todo el esfuerzo y este es el proceso en el que todo el mundo intenta averiguar cómo hacerse millonario de la noche a la mañana. Pero hay que trabajar mucho porque ahora mismo tu cubo de hielo está a 10 grados y tienes que averiguar cómo puedes subirlo. A 31 grados porque una vez que se llega a los 31 grados solo se necesita un grado más y ahora está recibiendo los grandes cambios ahora vas a hacer los cambios más importantes porque ahora estás llegando al punto de inflexión has alcanzado el punto de fusión en el que ahora puedes empezar a ver realmente el cambio y en este caso ese nivel millonario es mucho más fácil hacerse millonario que ganar un millón de dólares al año cualquiera puede hacerse millonario lo único que necesitan es tiempo y la educación financiera adecuada porque ahora lo que vas a hacer es tomar gran parte del dinero y seguir invirtiéndolo Ahora vas a ganar más dinero y vas a seguir invirtiendo eso también. Y ahora con el tiempo vas a convertir poco a poco tu dinero en un millón de dólares, haciendo crecer tu riqueza de forma consistente, haciendo crecer tu dinero de forma paralela y seguir alimentando este fuego añadiendo más dinero a ese pozo. Ganar un millón de dólares al año requiere que ahora trabajes para aumentar tus ingresos. Ahora bien, mucha gente no va a poder ganar un millón de dólares al año solo con su trabajo. Es un hecho. Y lo que vas a tener que hacer es trabajar para ganar más dinero. Ni siquiera dos trabajos van a ser suficientes para el 99% de la gente. Así que si quieres ganar un millón de dólares al año, vas a tener que montar tu propio negocio. Vas a tener que crear tu propio producto y vas a tener que vender lo suficiente de este producto para generar un millón de dólares al año. Así que aquí se requiere más riesgo y ahí vas a tener que hacer cosas diferentes que solo trabajar en el trabajo, pero es posible. Pero aquí esto es posible para cualquiera cuando se tiene la educación financiera adecuada. La última cosa que quiero que entiendas acerca de ser un millonario antes de que entremos de lo que realmente necesitas hacer es la diferencia entre ser un millonario en el papel y ser realmente un millonario. He aquí un ejemplo de ello. Digamos que sales y empiezas a invertir tu dinero y te compras... Esta propiedad de alquiler y la compraste por una ganga. La compraste por 150 mil dólares. Ahora pasan 10 años. Supongamos que fluye mucho dinero en este barrio. Tienes nuevos negocios que llegan. Hay mucha gente que quiere vivir aquí. Y ahora de repente el valor de las propiedades en esta zona empieza a dispararse. Y esta propiedad que posees ahora vale en papel un millón de dólares. Así que... Ahora eres dueño de una propiedad de un millón de dólares y compraste esta propiedad por 150 mil dólares. Y este otro dinero, estos 150 mil dólares a un millón, es casi como dinero imaginario en este momento porque eso es lo que vale tu propiedad. Porque en realidad, pero en realidad no lo sabrás con certeza hasta que vendas tu propiedad. Porque el precio de cualquier activo está determinado por lo que realmente se venderá. Porque puedes pensar que vale un millón de dólares, pero si nadie está dispuesto a pagarte esos un millón de dólares, no vale realmente un millón de dólares. No, pero en este caso supongamos que tu propiedad vale realmente un millón de dólares y la gente está dispuesta a pagar eso. Ahora tienes este tipo de como los huevos de nido para sentarse en esta propiedad que vale un millón, pero este dinero no está en tu cuenta bancaria. Es decir, no puedes salir a gastar este dinero a menos que saques una refinanciación de esta propiedad. Y ahora tienes ese efectivo en el banco que puedes ir a gastar, pero ahora tienes que devolver este dinero más los intereses. Es exactamente lo mismo en el mercado de valores. Si sales y encuentras una acción muy interesante en la que quieres invertir, llamemos la empresa X, esta puede ser la empresa que quieras y por 100 mil dólares y pasan unos años y esta empresa despega, esta empresa se multiplica por 10 y ahora tienes un millón de dólares en acciones. Sí, tienes un millón de dólares en papel, pero de nuevo este millón de dólares no es tuyo hasta que vendas esta propiedad o vendas tus acciones. Pero también hay que recordar que el hecho de que uno valga hoy un millón de dólares no significa necesariamente que vaya a valer un millón de dólares mañana, porque el mercado de valores puede desplomarse. Si eso ocurre y tu inversión se reduce a la mitad, ahora ya no eres millonario. Así que hay pros y contras aquí, porque sí hay un riesgo de mantener todo este dinero en efectivo en la mano, porque ahora tu dinero va a estar en, por sobre la inflación. Pero también existe el riesgo de mantener tu dinero en la inversión, porque si el mercado se desploma, si el, mercado, si el valor de las propiedades cae o si los precios de las acciones caen, ahora el valor de tu inversión, tu estatus de millonario también podría caer. En general, cuando se trata de preservar tu riqueza a largo plazo, quieres tener tu dinero en activos, no en efectivo, porque el efectivo siempre está perdiendo valor porque es más dinero que se imprime, tu efectivo se diluye y tu efectivo pierde valor. Pero los activos a largo plazo suben. Sí, puede haber caídas, pero a largo plazo, si tienes un buen activo, es de esperar que siga subiendo. Aquí es donde tener una buena estrategia con tu dinero y tus inversiones es tan importante porque quieres asegurarte de que estás protegido contra todo. Así que esto podría ser invertir tu dinero para obtener ingresos pasivos o flujo de caja, que son estas propiedades. Incluso si el valor de la propiedad cae, sigues teniendo suficiente flujo de caja para mantenerte a ti y a tu estilo de vida. Y eso también puede significar diversificar tu dinero en diferentes activos o clases de activos, lo que podría significar tener algo de dinero en acciones, que podría ser invertir en diferentes sectores de valores, podría ser invertir en diferentes mercados de valores en todo el mundo. Eso podría significar invertir en diferentes activos como acciones de inmuebles otra vez cripto ahora volvamos a la pregunta original de cómo se puede llegar a ser millonario crea un sistema financiero para tu dinero me gusta llamarlo nuestro plan 75 15 10 esta es una de las cosas que recomiendo no tienes que seguir este plan exactamente pero es una de mis recomendaciones lo que dice ahora es que por cada dólar que ganes 75 centavos es el máximo que puedes gastar 15 centavos es lo mínimo que debes invertir y 10 centavos es lo mínimo que deberías ahorrar. Una vez que tengas un buen colchón de ahorro, un colchón para emergencias, esto podría significar entre 3 meses y un año de gastos, dependiendo de tu tolerancia al riesgo. Quieres tomar este dinero ahorrado y ponerlo aquí para tus inversiones, porque tus inversiones son las que te van a hacer rico. Así que cuanto más rápido puedas invertir, cuanto más agresivamente puedas invertir, más rápido vas a llegar a esa cifra de un millón de dólares o el número que quieras. De esta manera puedes construir tu riqueza y dejar de trabajar tanto porque ahora tienes tus inversiones pagándote si lo de vida. Ahora es solo una cuestión de matemáticas. Si puedes invertir 625 dólares al mes y puedes obtener un rendimiento razonable del 8% de tu dinero, que es más o menos el rendimiento medio de la bolsa y de los bienes inmuebles. A veces verás más, a veces verás menos, pero es un buen promedio. Si consigues mantener una rentabilidad promedio del 8% en 31 años, serás millonario. Si puedes invertir 1000 al mes ahora, no te tomará 31 años. Suponiendo que puedes obtener el mismo 8% de rendimiento, ahora te va a tomar alrededor de 25 años para convertirte en millonario. Si puedes invertir 2000 al mes ahora, si obtienes esa misma rentabilidad del 8%, te va a tomar unos 18 años hacerte millonario. Y solo por diversión, supongamos ahora que puedes invertir 5000 dólares al mes con la misma rentabilidad del 8%. Ahora vas a tardar 10 años en hacerte millonario. Ahora... Obviamente se va a necesitar más dinero para que inviertas más dinero. Y aquí es donde tienes un sistema financiero. Ahora, si quieres alimentar este sistema financiero, tienes que tener más dinero entrando en tu sistema. Así que tal vez estés ganando dinero con tu trabajo y puedas invertir entre 300 y 600 dólares al mes. Dependiendo de cuáles sean tus ingresos, si quieres empezar a invertir más dinero, tienes que empezar a ganar más dinero. Así que si quieres llegar a la cifra del millón de dólares más rápido ahora, tienes que empezar a ganar más dinero. Porque ya estás invirtiendo. En dinero aparte para hacer crecer tus ingresos. Ahora podrías invertir tu dinero en una tasa más alta, pero si estás trabajando, no vas a tener el tiempo para manejar otra inversión completa o hacer este tipo de inversiones activas porque quieres trabajar para hacer crecer tus ingresos en lugar de tratar de hacer crecer tu inversión mensual de 625. Así que las dos formas de llegar más rápido a la cifra de millón de dólares son una, invertir más dinero o invertir más agresivamente. Ahora bien, invertir de forma más agresiva conlleva mayor riesgo y puede que eso no sea algo que te interese o a lo que quieras dedicar tu tiempo. Así que es posible que quieras centrarte en cómo puedes hacer crecer este PIE, cómo puedes hacer crecer la cantidad de dinero que inviertes. Y la única forma de hacerlo es ganando más dinero. ¿Cuál es la solución? Ganar más dinero y ahora invertir más. Así puedes hacerte millonario. Ahora hay maneras diferentes de ganar más dinero. Puedes trabajar más duro, puedes conseguir un ascenso, puedes tratar de conseguir un aumento. Y si haces estas cosas, esto puede darte más ingreso que tienes aquí que podrías poner más dinero hacia tus inversiones. Otra opción podría ser que tuvieras un certificado que intentaras conseguir un trabajo diferente y que te pagara más. O si quieres ganar dinero fuera de un trabajo, ahora puedes conseguir otro trabajo o intentar crear tu propio negocio secundario. Hay cientos de formas de salir y ganar más dinero de forma paralela. Nuestro equipo ha elaborado una lista de 113 formas de ganar más dinero fuera del trabajo. Si quieres leer el artículo, puedes hacerlo en nuestra página web minoritymindset.com y también te lo enlazo en la descripción de abajo. Pero realmente tienes que averiguar cuáles son tus pasiones o algo que te guste, porque si es algo que te gusta y en lo que eres bueno, entonces puedes ganar más dinero porque eres realmente hábil en lo que estás haciendo. Internet nos hace más accesibles que nunca, pero que sea accesible no significa que sea fácil, pero se puede crear una marca en torno a casi cualquier cosa. Puedes crear una marca en torno al fitness, a las finanzas, puedes crear una marca en torno a la cocina, la música. Así que si hay algo que te gusta, puedes construir una marca en torno a ello. Y si puedes empezar a crear una comunidad o una audiencia, hay formas ilimitadas de monetizar. Puedes hacer publicidad, puedes hacer patrocinios, puedes vender tus propios productos, puedes ser afiliado de otros productos. Todas estas cosas pueden empezar a generarte más dinero. Ahora bien, esto no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. De nuevo, es como de retirar el cubo de hielo. Va a costar mucho tiempo y mucho trabajo llegar a este punto. El punto de inflexión en el que ahora puedes empezar a ganar buen dinero. Pero si puedes ponerte a trabajar, esa es una forma de ganar dinero. Y lo que haces tampoco tiene por qué ser una empresa digital. Si te gusta hacer pasteles, puedes hacerlos y venderlos a tus amigos, venderlos a empresas, a corporaciones y cuando tengas tus eventos. Así que tienes que averiguar lo que te gusta y convertir esa habilidad, convertir esa pasión en algo que te puede generar más dinero. Si quieres ser millonario, tienes que tener un millón de dólares de patrimonio. Para que tengas un millón de dólares en activos, tienes que tener algo de dinero para poder ir a comprar activos. Una forma de conseguir este dinero es a través de un trabajo, pero si esto no es suficiente, no te va a llevar lo suficientemente rápido, tienes que empezar a ganar más dinero. ¿Cómo se gana más dinero? Bueno, ahora puedes conseguir más dinero con un trabajo, puedes trabajar en otro empleo o iniciar un negocio paralelo o un negocio secundario. Así que un negocio secundario es una forma de ganar más dinero, así tenemos más dinero entrando, más dinero entrando en las inversiones. Estas son las cosas que te van a hacer rico, bueno, trabajarás para ganar más dinero así que ganas más dinero y tu dinero trabaja para construir tu riqueza. Gracias por verlo, si te gustó el video, aquí tienes un video sobre las cosas que debes saber si quieres hacerte rico y que creo que te encantará. Y mientras estás en ello, descarga nuestra guía gratuita sobre cómo invertir tu dinero en la bolsa y como siempre, sigue luchando. Tienes a Robert Kiyosaki, que es esencialmente como financiar todo, nunca pagues en efectivo por nada y utiliza tu dinero para comprar inversiones y tener inversiones, paga todas tus cosas.